La mayoría de Morena en el Congreso se retractó, canceló la posibilidad de que un integrante de la familia Levarón use la tribuna de la Comisión Permanente el próximo miércoles para exponer su versión sobre la situación de violencia e inseguridad en el país. El acuerdo ya había sido firmado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el aval de Morena, y fue firmado y turnado a la mesa directiva de la Comisión Permanente. Pero ayer los legisladores morenistas retiraron su aval a esta intervención en tribuna para optar por el mejor se dé seguimiento a su caso, lo que se decidió, y vamos a proponer a la familia Levarón un acompañamiento en lugar de tener solo un acto mediático. ¿Cuándo fue eso? Yo no entiendo, pero es que esta familia ha calado hondo la tragedia que les ocurrió. Y pobres, están desesperados y no les atienden ni allá ni acá, y se quejan de que realmente ellos son inocentes, de que se tiene que aclarar, a pesar de que ya hay detenidos y otros supuestamente también responsables e interrogados o investigados, pero no les han dado una razón contundente de qué fue lo que pasó. Si ellos viajaban en dos automóviles en donde solo iban niños y mujeres. Y al pueblo no debería de importarle lo que pasó, sino que no vuelva a pasar. Eso quiere los de Levarón, que esto no vuelva a pasar. No importa a quién. Pero por eso deberíamos de comprometernos, de escucharlos, de acompañarlos, de solidarizarnos con ellos. Les tienen miedo, por eso los desinvitan. Les tienen miedo, por eso no los dejan entrar al palacio. No sé cuál es la razón. Es un caso muy difícil. Difícil para Estados Unidos, difícil para nuestro país, difícil para las autoridades y para las entidades fronterizas una con otra de donde ocurrió el hecho. Y es que cosas así exhiben en su impotencia al gobierno. Pero lo están exhibiendo. Cada día que pasa se exhibe más. Y sucede otra cosa que al presidente no le gusta o que al gobierno no le gusta. Los vuelve personajes importantes, protagonistas. Más protagonistas que el propio gobierno. Ajá, y eso no... Opacan. Exacto. El gobierno. Y lo opacan y lo exhiben, como decías. Y quizás ese sea el problema. No, el problema es que a pesar de tanto tiempo transcurrido, no se ha dado una respuesta oficial. No. De lo que pasó, de pues, por qué pasó. Pues porque no tienen nada que decir, Héctor. Porque como cientos de casos en este país desde hace varios años, están en la misma situación. Estamos averiguando, se está armando la carpeta, está... ¿Y alguna vez no está dando una respuesta diferente? Un caso emblemático que se haya resuelto. Recuérdenme uno. Sobre todo el último año tuvimos varios. Es decir, ahorita, el mínimo era de 10 personas. Uno que se haya resuelto. Ahorita tenemos uno reciente. Estos músicos de origen autóctono que acaban de ser eliminados, 10 de una sola familia, unos lanzados al vacío en un precipicio y otros cuyo vehículo fue incinerado. Acaba de ocurrir este fin de semana pasado
y están también indignados los familiares o paisanos de las víctimas, y no hay una respuesta concreta, porque todavía incluso están exigiendo, ya hay 5 identificados, pero otros que no han podido, por la situación en que quedaron los cadáveres. Y como no se aclara todo eso, están bloqueando lugares de acceso en diferentes puntos de la misma región. Pero la fiscalía dice que sí, que es ya una seguridad de que hayan sido los ardillos, porque los ardillos operan en tal parte y en tal parte y en tal parte. Y los ardillos los hemos escuchado ya en casos anteriores, no con la violencia ni con la desmesura con que actuaron en esta ocasión, pero desde entonces ya sabían que operan en determinadas comunidades. ¿Por qué no hay una acción directa del gobierno? ¿Por qué no ha habido que se hubiera actuado desde hace tiempo, si ya se sabía que eran los ardillos y que están en esa zona de Chilapa? ¿Por qué no ha habido una acción directa?